es que ya no se puede usar ese gesto. La cocina tiene varias, en el pre tiene, no sé, hay un preelaborado que está detrás del vidrio allá, donde están la mayoría haciendo la preelaboración de lo que después van a armar en sus estaciones. Las estaciones básicamente, así, apuntando desde aquí, tenemos el cuarto frío, que es donde está la Yovanca. Este es el mesón de emplatado donde se termina todo. Y detrás está la pastelería a la izquierda, al medio, digamos, está el guille con la parte de entremeses, acompañamiento. Y a mi derecha, pero atrás, está Ramón, que es las carnes y los pescados. La cocina funciona en pos de este mesón de emplatado, que aquí es donde se termina todo, y después tenemos el despacho por acá, por la zona del pase, que es donde ahí yo me pongo a cantar las comandas, toco la campana y reto un poco los garzones. No hay democracia, la cocina no es democracia. Yo soy un demócrata fuera de la cocina, realmente. Es más, soy un antidictadura. Pero lamentablemente, y así es, una cocina es una dictadura. Y el dictador soy yo. Luego va a ser bien cocido con separación de sal de tira. ¡Pero qué, ¿por qué viniste a prender el fuego? Porque había estado. No, pero que el pato está con el señor afuera y dijo, tiene que estar como está. No, se le viene llegando así. No. De repente se cortó el gas por una falla del proveedor. Y fue una angustia terrible tratar de solucionar. Teníamos llegando a una mesa de 15 en ese minuto. Chef, ¿quieren probar la platilla con ñoqui? ¿Ya? Esperando sale. Espera, sale y ya está cantado esto. Lo voy a repetir solamente, chiquillo. Dos congres, un salmón, una cordilla y un risotto. ¿Cómo? 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 A mí lo más importante, los instrumentos de cocina son una buena sartén, un cuchillo o dos cuchillos, los que puedan tengan acceso a comprarse, cosa que podáis manipular, pelar y picar tranquilamente lo que tengáis que picar. Te dije sartén, cuchillo, sal y pimienta. Yo con eso puedo vivir. Muchas gracias. Todo lo que te entregue información, ya en ese programa de televisión, libro, etcétera, siempre va a ser bueno. De tener esas referencias, tener un este de consulta. Y la última, y el mayor secreto que les puedo dar, ponerle cariño a la cuestión. Si no tenéis ganas, no lo hagáis. Así es. Ah, vienen visitas, que la no tengo ganas de cocinar, no, puta que la weá, ahí que hay. Hay que pescar el teléfono, llama a un delivery, te soluciona el problema, porque de verdad no te va a quedar bueno si lo haces de mala gana. Entonces ahí estoy calentando los sartenes, vamos a sellar, lo vamos a terminar o ahí, en el horno calentador de plato o en la salamandra. ¡Escondido! Acá está. ¿Vamos a sentar el Ramón allá afuera? ¿Ves? Puta, estoy bueno. Llegó el gas, se salió de esa angustia y vino un poco relajo, un par de tallas. Y hay un weón que justo estaba pensando en el papá. Pasáis por rabia, un poco rabia, enojo, alegría, risa, llanto. Hay de todo en la cocina. Y eso es todos los días. Y yo creo que esa es la gracia que tiene. Y eso hace que uno sea como un poco adicto.
A ver, con las comunicaciones que hay ahora, con todo el tema de internet, toda la bibliografía que hay, es muy difícil tener el secreto, por lo menos lo que yo hago. Tú querías hacer, no sé, una de estas espumas, así como un aire. Métete en internet, salen 20 recetas. La técnica y explicar paso a paso. Entonces, ¿qué vas a esconder después de algo así? Para hacer un buen cocinero tienes que hacer un buen caldo. Así que si presentáis una verdura, tiene que ir en su punto. Un pescado para mí es fundamental que vaya solo bien cocinado. Pero la parte emotiva no te la va a dar la técnica. Yo creo que eso de transmitir ese ADN de la cocina chilena mediante mis propuestas tiene que ver con eso, con esa pasión, con esa cosa que me provoca, que me remueve la fibra que tiene la cocina tradicional. Para lograr llegar a ser creativo, tienes que probar. No cocinando, sino que me refiero, no sé, vaya a un restaurante X y hay un plato que dice carpacho de res con especies marroquíes. Y ahí lo vaya a probar y va a decir, ah, estas weas son las especies marroquíes. Ah, a esto sabe. Si tú no sabes a qué sabe un tomate y a qué sabe la albahaca, o nunca has probado una ensalada de tomate de albahaca, ¿cómo se te va a ocurrir hacer una... voy a hacer una sopa de tomate, ay, le voy a picar un poquito de albahaca porque queda rico. Se ve un plato. Yo creo que uno tiene que ser un agradecido con que alguien se venga a sentar a tu restaurante y que venga a disfrutar. Hay gente, y que son los menos afortunadamente, que son un tipo de gente, y perdónenme, claro, son los hueones que les gusta ir a pasarlo mal en un restaurante. Que hueón se sienta en la mesa, esta hueá, ¿eh? Y es como, ah, y este es el agua que tienen, no tenía otra. A mí no me gusta nada de la carne. Y ahí tú sabes que es una mesa de problemas. Y contra eso tampoco hay a pelear. Lo quiere bien cocido, sabes que pesca la hueá y tirar al horno 20, media hora. Olvídate eso, es que salga charqui, lo quiere bien cocido. Es su gusto. Esta cuestión es vocación de servicio. Si no tenías agua, estás cagado. Si querés que te encuentren todo rico, sabés que cocina en tu casa, cómetelo, mírate al espejo y puta que cocináis rico. Un lomo. Las machas a la mesa 30, por favor, esas. Urgente, gracias. Mi cocina se puede, primero que nada se puede definir, yo la definiría como, no se puede, yo la definiría como una cocina chilena. Ahora, me cuesta decirlo porque a veces los más puristas sienten que es una falta de respeto y pueden tener mucha razón, porque mi cocina no es 100% tradicional. Porque claro, soy un cocinero que su base es la cocina casera, la cocina chilena, porque es mi base gastronómica. ¿Y por qué de autor? Porque lo que yo termino haciendo es una cocina que a mí se me ocurre, que a mí, gracias a toda mi experiencia, yo voy sumando conocimiento de producto, conocimiento técnico, que me permite desarrollar esta propuesta.